Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente saludándoles desde el Parque Central de la Villa de San Francisco. En pantalla ustedes están viendo a la terrorífica Llorona de Cocagua. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes desde este bello municipio. En breve se iniciará el concierto navideño musical de la Escuela Municipal de Música. Así que queremos agradecerle a los barrios que nos trajeron sus monigotes. Solo nos llegó el barrio El Sitio con Maluma, que ustedes lo están viendo ahí en pantalla en este momento. Ese monigote, quiero comentarles que es de madera, de un cipote muy talentoso del barrio El Sitio, que lo fabricó de madera. Luego tenemos, en el otro extremo tenemos al Sabrosón. El Sabrosón es del barrio La Concepción. Ahí lo tenemos todo maléfico, todo malévolo. Ahí tenemos al Sabrosón. Así que, miren, tenemos una batalla realmente, pero ni el Real Madrid hace remontadas que están haciendo los dos barrios, Rancho Chico y La Concepción, en Facebook. Así que si usted no le ha dado like a su monigote favorito, le invitamos para que usted pueda ingresar a Zona 0827, busque la foto de su monigote favorito y le da un like. Únicamente se contabilizan los likes o me gustan, no se cuentan los me encantan ni nada de eso, únicamente eso, ¿verdad? Le recordamos que estamos aquí gracias al patrocinio de Tortillería La Veracruzana. Tortillería La Veracruzana es nuestro patrocinador oficial. Ahorita en esta temporada navideña, esta empresa está auspiciando todos estos contactos en vivo que estamos haciendo desde diferentes puntos del municipio de la Villa de San Francisco. Así que le invitamos, si usted todavía está en casa, para que se venga al Parque Central, ya que en cuestión de minutos iniciará el concierto de la Escuela Municipal de Música. Así que le invitamos para que usted se pueda venir al parque y pueda disfrutar de todo este espectáculo. Así que también queremos agradecer a los patrocinadores de este concurso de monigotes, como son Ristobar, Terra Nostra, donde usted la pasa bien con su familia, también Tiendas Catrines. También queremos agradecer a Autorepuestos Ailar, que nos está patrocinando, por supuesto, también no podría faltar. La Tortillería La Veracruzana, también JBCL y por supuesto también el apoyo de la Alcaldía Municipal, que también está patrocinando este concurso de monigotes. La votación se cerrará el día de mañana al mediodía, exactamente a las 12 del mediodía se cerrará la votación para que usted pueda hacer ganador a su monigote favorito. Así que en breves, ya en cuestión de minutos, ya empezamos con el concierto. Pero antes le tenemos las palabras de la máxima autoridad del municipio de la Villa de San Francisco, el alcalde municipal, Yanni Borja, que se encuentra con nosotros. Alcalde, muy buenas noches. Se están llenando las expectativas con todas estas actividades como ustedes, como autoridades municipales, están desarrollando para poder incentivar a los diferentes barrios y, por supuesto, también impulsar la cultura en nuestro municipio. Bueno, creo que primer año impulsando lo que es los años viejos, algo tradicional que siempre se hacen en cada barrio. Creo que poco a poco hay que ir dándole un poco de ambiente a esto, porque realmente se nos puede perder. Y creo que hay que agradecer y felicitar a toda la gente de los barrios que hizo el esfuerzo por participar en esta actividad. Y pues bueno, esperamos ahí el que más pueda obtener más like y pueda ganar. Al final creo que todos están bonitos y les agradecemos y esperamos pues el próximo año pues hacerlo de una mejor manera para que la gente se intensive. Cuéntenos un poco acerca de este proyectazo que impulsa la cultura, el arte y la participación de los jóvenes, esta Escuela Municipal de Música. ¿Cómo surgió? Bueno, la verdad es que tenemos algo muy importante que es el instructor. Creo que aquí el profesor Oscar juega un papel muy importante en esta parte de la cultura. Junto con él, pues hemos decidido impulsar la Escuela Nacional de Música. La banda musical, hemos invertido en instrumentos. El profesor ha manejado la parte de la docencia, de la enseñanza. Y creo que hoy la Villa de San Francisco, pues tenemos una escuela de música, tenemos un grupo de jóvenes que ya practican diferentes instrumentos, tocan diferentes instrumentos, y que de alguna manera, pues hoy creo que
tenemos algo que nos representa en la cultura y creo que lo debemos seguir haciendo por el bien de estos jóvenes y por darle al pueblo un realce muy diferente. Cantautor, músico y maestro de música, el hombre completo, ¿verdad? Aquí estamos con el profesor Oscar. Profesor, un gusto estar con usted. Hola, mucho gusto, buenas noches a todos. Es en vivo, se pueden venir todavía al concierto. Vamos a empezar dentro de unos 5 minutos, arrancamos, entonces si están en casita los de la vía, vénganse. Ok, cuéntenos, ¿cuántos alumnos conforman esta escuela? Tenemos aproximadamente 25 estudiantes, entre ejecutantes de marimba, instrumentos de viento, trompeta, saxofón, trombón y también alumnos que ejecutan la guitarra y el violín. ¿Cómo los niños pueden ingresar a la escuela? ¿Cuál es la dinámica? Tienen que venir a la alcaldía municipal, inscribirse. Es un patrocinio, es algo que la alcaldía municipal está apoyando, está innovando. Los precios son muy accesibles y la verdad que prácticamente quien paga la mayor parte de los cursos es la alcaldía municipal. Muchas gracias por todo este trabajo, porque no únicamente está con la escuela, también está con la banda, y también está con diferentes bandas de diferentes centros educativos. La verdad que usted es uno de los máximos impulsores de la cultura y el arte en nuestro municipio y tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Y lo felicitamos por ello. Estamos muy agradecidos con usted. Gracias, gracias. Estamos a la orden y ya saben, pueden inscribirse los padres de familia que quieran que sus hijos estudien canto, estudien violín, estudien guitarra, piano. Las puertas de la escuela municipal de música están abiertas. ¿Algún mensaje para toda la juventud del municipio y no solamente de ese territorio municipal, sino que de todo Honduras, para que puedan practicar algún tipo de instrumento? Sí, tenemos que hacer lo que más nos gusta, ¿verdad? A los jóvenes los invito a que practiquen un deporte, a que ejecuten un instrumento. Eso nos va a apartar de mucho ocio, de mucha tecnología que nos ofrece cosas que no son positivas y esto nos mantiene relajados, ocupados y es algo bonito, algo muy, muy hermoso. Los invitamos a que puedan estudiar un instrumento, ya les digo, pues, los invitamos a bailar, los invitamos a escribir, los invitamos también a cantar. Entonces, para toda la juventud, feliz, feliz Navidad y próximo año nuevo. Muchas gracias. Continuamos aquí desde el Parque Central de la Vía de San Francisco. Ahorita van a hacer una pequeña prueba de sonido. Vamos a leer mensajes porque ya tenemos gente que está ahí pegada, ¿verdad? Entonces dice Yolandi Mendoza, vamos Concepción con todo, dice. Ahí está pegada la gente ya, tenemos otros por acá. En fin, queremos saludar también a la diáspora. Queremos saludar a todos los paisanos que residen fuera del territorio municipal, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Sabemos que son muchísimos, gracias al enorme esfuerzo, a ese sacrificio que muchas veces no se reconoce. Es que realmente muchas familias pueden tener una vida diferente, muchos jóvenes pueden estudiar y, en fin, ¿verdad? Su trabajo, su esfuerzo que ustedes realizan alejado de su casa, de su familia, realmente aporta a nuestro municipio, como también aporta, es un gran aporte a la economía de nuestro país. Así que continuamos por acá. Vamos a desplazarnos por donde está la ceiba, mientras los compañeros de aquí de la orquesta hacen la prueba de sonido. Miren qué espectacular se mira esa ceiba, señores. Realmente espectacular. Ha sido un trabajo. Hoy sí está haciendo frío. Les cuento que hoy sí está haciendo frío. Así que hoy sí pueden sacar el suéter que les trajeron de España. Hoy lo pueden sacar. El suéter que les trajeron de España o el suéter que compraron ahí en el bulto en esas temporadas, hoy lo pueden sacar y lucirlo porque hoy se está haciendo un frito bien, bien rico, muy agradable aquí en el Parque Central. Así que le invitamos para que usted, si está, todavía está en casa, para que se venga aquí al Parque Central, porque ahora sí hay muchas cosas por hacer. Allá tenemos un puesto donde le ofrecen comida, deliciosa comida. Por el otro lado tenemos la cafetería de María de la Calix, la repostería Mirna. Y por allá también tenemos al chiringuito. Así que ahora hay variedad. Y al fondo creo que está la famosa Moma. Las papitas de Moma. Ya está a un extremo el parque para que también ustedes se puedan venir por acá. Así que continuamos. Miren, el parque está muy bonito. Lo decíamos la vez pasada que el parque está muy bonito. Razón por la cual felicitamos a nuestras autoridades municipales. Ahorita nos vamos a desplazar hacia donde está el escenario. Porque ahorita ya iniciará
el evento, el concierto, y los dejamos entonces, nosotros apagamos micrófonos para que usted pueda disfrutar del espectacular concierto que le tienen preparado los chicos de la Escuela Municipal de Música. Soy Juan Ramón Ponce, desde el Parque Central de la Vía de San Francisco, gracias a nuestros patrocinadores, especialmente a Tortillería La Veracruzana. Los dejamos entonces con el concierto de la Escuela Municipal de Música. Gracias por asistir a este concierto navideño. Quiero felicitar a todos estos jóvenes que hace unos meses están practicando para poder deleitarlos esta noche al profesor Oscar, el instructor, quien ha estado con ellos todo este tiempo, y creo que hoy nos vamos a poder divertir con un concierto musical dedicado en esta época de Navidad. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a estos niños, a estos jóvenes, a sus padres, por estar apoyándolos, y esperamos que lo disfruten. Y de antemano desearles un feliz año nuevo, 2024, que sea de muchas bendiciones, de éxitos, y que podamos seguir viviendo en paz y en tranquilidad, y nosotros como autoridades y como corporación municipal seguir desarrollando nuestro municipio. Buenas noches y que se diviertan con este concierto. Ahora sí, daremos inicio a este gran concierto navideño 2023. Felicidades en Navidad. A continuación, tendremos la presentación por parte del grupo de guitarra nivel número 2. Y ellos nos deleitarán con esta bella melodía, Noche de Paz. Gracias.
Fuerte el aplauso. Bella melodía, viene Santa Claus. Nuestro municipio 0827 está lleno de talento. La Navidad es un acontecimiento lleno de esperanza, de gozo y de alegría. La Navidad es recordar y celebrar que Jesús es el Hijo de Dios. A continuación, recibamos con un fuerte aplauso al cuarteto de violines dirigido por el maestro Joshua López. ¡Fuerte el aplauso! Y ellos nos deleitarán. Al mundo paz nació Jesús. Thank you.
Y ellos nos interpretan esta bella melodía: Al mundo paz nació Jesús. Que es el amor. Ahora disfrutaremos de la siguiente interpretación, que tiene por nombre Campanas de Belén. Thank you.
¡Que se escuche! Y es que en esta temporada tan bonita nos unimos todos. Es por eso que ahora le hacemos un llamado al grupo de flauta. Esta noche ellos nos deleitarán con esta bella melodía Noche de Paz.
Fuerte el aplauso. En nuestro bello municipio nos unimos todos. Es por eso que ahora le hacemos un llamado a la pequeña Ámbar López. Ella nos ejecutará. Se oye un son en alta espera. El aplauso. Recordemos que sin Jesús la Navidad no tiene sentido. Reconozcamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas y celebremos la Navidad como es. Y si es posible, mantengamos ese espíritu siempre. A continuación, recibamos con un fuerte y caluroso aplauso a los alumnos de canto.